Con Portugal a vista, a fronteiriza localidade de Salvaterra de Miño, acollía Quinta de Radeira a prueba no Campeonato Galego de Rallys antes do descanso de verán. Sol, moita calor e quilómetros de carreira para a 13ª edición desta prueba que ia contar cunha inscripción moi abultada, a piques de achegarse o límite de 150 participantes. Con todo, na loita pola vitoria volveron soar os mesmos nomes, ou o mesmo. Porque moi cedo, na agardada loita entre Alberto Meira e Iago Caamaño, o do Ford Fiesta R5 ia quedar fora. Unhas saídas en consecuencias, pero sen opción de retornar á estrada, deixaba Iago fora do rally cando loitaba pola segunda praza con Gorka Anchústegui. O vasco pilotaba o Swift R Plus a modo de preparación buscando fallos no vehículo, e apareceron. A calor pasaba factura na centraliña. Na final da mañá Gorka fundíase na clasificación, pero o equipo reparaba e seguía en carreira. Se paraba o coche e hemos podido acabar el tramo, por lo menos. Estamos aquí en la asistencia y vamos a hacer kilómetros por la tarde, que es lo que nos interesa. Deste xeito, Alberto Meira atopábase só na fronte da clasificación cun minuto de vantaxe e coas miras postas en rematarse en problemas. Sabes que o ser as cousas así un pouco cómodas, a veces xa empezas a escoitar ruidos por todos os lados. Xusto por detrás do piloto de Vincios, un trío loitaba por acadar os mellores lugares de podio. Félix Macías na cabeza. Jorge Pérez na súa procura, en o rally da casa. E Iago Silva. 10 segundos separaban a estes tres equipos cun obxectivo común. As rodas non nos aguantan a temperatura, non sabemos se é de reglajes, se é do coche, se é culpa miña. Pouquiño culpa de todos, un momento estamos aí aguantando como podemos. A elección das rodas foi boa por dous seguintes, pero non apropiada por primeiro, non? Quizás era demasiado duro o neumático, perdimos un pelín máis do que te pensábamos. Finais do pasado mes de xuño presentábase en Arteixo o libro De carreras por la Coruña, escrito polo xornalista Miguel Díaz, tamén coñecido como Chapi. Unha obra que, salvo contadas excepcións, ven cubrir un enorme baleiro que existe en canto a literatura histórica de competición de motor na nosa comunidade. Yo creo que la obra de referencia hasta ahora era el libro del Rally de Ourense que había hecho Javier Figueiredo en sus dos volúmenes. Esto intenta ser un poco algo similar, con otro planteamiento, yo creo que más amplio. De carreras por la Coruña, un minucioso repaso a toda a historia da competición de motor na cidade herculina, dende os anos 50, pasando pola figura do Doutor Larrea e ata a actualidade, preto de 400 páxinas con crónicas, datos e anécdotas, coas que saciar a curiosidade dos amantes de motor galego en xeral e coruñés en particular. Cando se inaugura el estadio de Riazor, que tenía unas pistas de atletismo de ceniza, ya se hizo una carrera de midgets. En dos años seguidos, el Gran Premio de Riazor, que era una carrera en circuito urbano, como puede ser el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, obviamente con otro planteamiento y otro tipo de coches, pero se retransmitía en directo para Televisión Española. Un montón de cosas que se hacían en una época en la que, por una parte, es muy difícil tener constancia de eso, porque pues es difícil disponer, ¿no?, de esa memoria de cosas que han pasado hace 50 años. Pero en cambio, sí que en su momento, socialmente, sí que eran muy relevantes. O autor precisou para esta obra preto de 12 anos de traballo e ven cubrir un oco moi necesario a hora de lembrar a historia e as orixes deste deporte. Historias das que aínda quedan moitas por contar. Mes a mes, pues me toca ir escribiendo los capítulos actuales, como sabes, en Cronomotor, pero sí que surgen ideas. Es decir, el Autocross de Arteixo es un evento que creo que tiene una historia ya que merecería un libro por sí mismo, que alguien debería contar. No sé si voy a ser yo, tampoco me lo planteo, pero inclusive este propio libro debe tener continuidad. Na tarde, sen sorpresas, co obxectivo de rematar sen sustos, Meira mantiña concentración e o ritmo, asinando a segunda victoria da temporada. O do Mitsubishi reforzo liderado e clasificación xeral do campeonato.
José, yo creo que si estuviera ya con el pasadizo que hubiéramos lo peleado más, ¿no? Pero bueno, o eso son cosas que pasan. Nada, intentar seguir peleando por el campeonato y a ver qué pruebas se celebran, votar cálculos, nada, prepararlas e intentar luchar por el título. Interesante, sí estaba por detrás. O duelo entre Félix Macías y Jorge Pérez con la segunda posición acababa momentos do máis atractivo para o público. Y 25, termina raso en derecha 3, xase izquierda 3. Y 15, raso en izquierda 2. Y 30, termina derecha 3, xase izquierda 4. Y sigue raso en derecha 1. 30 en derecha 2. Termina en poste, raso derecha 4, largo aguantar. 25, al fondo, ojo, cruce, izquierdo 4, corto a parar. Unha loita o segundo, na que male os intentos do Clio R3, voando baixo no tramo da casa en Salceda. Fin, derecha 5, corta. ¿Me llevamos algo, no? No. Joder, macho. ¿Quieres saber o no? ¿Eh? ¿Quieres saber o no? Si me llevamos, sí. 13. ¿Eh? 13. ¿Y éramos 13? Sí. Mima. Estamos jamados. O cabo, un despiste en Salvaterra, última especial, impedía a Pérez achegarse a Macías. Termina izquierda 4. 4 aquí. 40. Y arriba, termina izquierda 4, larga. Vamos, con calma, ¿eh? Venga. Izquierda 4, larga. Y 30. O do Subaru faríase co segundo lugar nacional e primeiro na Copa Top Ten Pirelli. Levamos un bon sabor de boca, viñamos dun rally onde salira todo mal. Ben, de tarde demos cos reglajes, o coche ben, unha lucha moi entretenida con Jorge, a verdad que pasámoslo moi ben. Hoxe corremos máis que nunca, outro día fixemos un podio en Narón, pero este foi moito máis luchado, a mañán estaba Iago con nós, despois eu creo que xa empezou a ver un pouco descolgado, xa non se quiso meter na guerra. A guerra tuvemos Leo e Macías, tuvemos aí co tira floja nos scratch pa roda que nos regala Pirelli, ao final empatamos. Sen opcións a loitar polo podio nos tramos a tarde, Iago Silva optaba pola prudencia e por asegurar un bo resultado na clase. Frenamos suave na casa, en derecha 5 tarde para cruz, izquierda 1 en horquilla, finos. Izquierda 1 en horquilla, finos, 25, derecha 4, ahora menos pronto. 4. Cuarto lugar, nada mal. Eu sabía como eran os tramos da tarde xa, que había aí unhas costas para arriba que hai que ter cabalos. Nada, intentei nunhas primeiras pasadas, pero xa foron caindo segundos. E ao final, pois nada, decidín por facer a carreira inteligente, que asegurar a nosa clase. Pola súa banda, e de menos para máis, logo do tempo perdido neste peón matutino, Carlos Araújo remontaba lugares e remataba quinto, logo de dar conta en última instancia de Pedro Tapia, sexto clasificado. Araújo daba así por bo este resultado logo de prácticamente un ano sen competir. Despois do primer tramo de facernos un trompo, vinos un pouco xa de moral abaixo, de perder moito tempo e tal, pero va, despois pues empezamos a subir puestos, empezamos a encontrarnos moi cómodos co coche e tal, e moi ben, a verdade é que non nos podemos queixar. E para Javier Pardo, a séptima posición. Ras, un pouco tarde, izquierda 3, 100, ras, frente con fe para derecha 4, Marceñir, para pronto izquierda 4, Marceñir, 50, ras, con derecha 3, Marceñir. Ourensán precisaba un resultado así, logo dos moitos problemas sufridos atado agora no asfalto, especialmente cos freos do seu Peugeot 208. As cousas semellan ir polo bo camiño para este piloto líder na categoría de dúas rodas motrices no Campeonato de España de Rally de Terra. Tuve moitos problemas de frenos e esas cousas, a verdade é que me fastidiaron bastante, pero ahora dinos corregido, que foi importante, do que estou contento, porque a posición, a ver, sempre gusta estar arriba, non? Pero a verdade é que o máis importante para min é a evolución que fun facendo durante todo o día, que a verdade é que foi increíble, hasta eu me estou sorprendendo. O resto, Alberto Nimo metíase no grupo dos 10 primeiros clasificados. Vamos, gargas, moi ben, moi ben. 20, derecha 4, buena. Vamos, como vamos, 70. E fora das copas, Ourensán Héctor Forneiro ou o lugués Marcos Díaz, xa veteranos no certame autonómico de rallies, tamén completaban a proba con bons resultados.
posicións de cabeza na que non deron entrado Pablo Andrade, vencedor no Grupo N, o bo tándem formado por Quique Salgueiro e Jesús Rodríguez, penalizados por unha picada de neumático. Con todo, querían rematar a proba e cumpliron co seu obxectivo. Detrás de una, cada foto siempre hay una historia, ¿no? Tenía en mente hacer una foto dentro de un coche, entonces como el piloto más cercano de aquella época era Sergio Vallejo, pues hablamos con él y coincidió que se hacía unos test de noche en el año 2003 antes del Rías Bajas y nos metimos dentro del coche, hicimos una foto y esa foto después salió en aquella famosa revista que había que se llamaba Todos Rallys y la llamamos La Guarida del Lobo. Mi madre ya no está en este mundo, ¿no? Pero fue la culpable de todo esto, porque tenía un amigo que corría la Copa SEA 127, que era allí de vecino de Gondomar, se llamaba Antonio Costas, y un día me llevó a Rías Bajas para ver a Antonio Costas en el 127 y fuimos al Alto San Antoniño. Desde aquella se acabó o empezó, no sé muy bien cómo es. Económicamente no puedes, porque este mundo es para, sabes, que es para gente un poco privilegiada el tema económico. Y surgió lo de la foto, me enganché a ella y parece ser que iba haciendo las cosas bien y dije, mira, es una forma de estar aquí y poder disfrutar del mundo de las carreras pero sin gastar dinero. Y la verdad que gracias a hacer fotos para la Copa Punto, que ahí fue Manel López Castrillón que me metió dentro de su equipo en Rallycar, ¿no? Y entonces conseguimos que tenían un Fiat Punto para que le dejaban a gente famosa y de tanto llorar y tanto insistir, pues me cedió el coche para poder correr, que era un Fiat de la Copa del Grupo A que estaba decorado como el Super 1006 de Sergio Vallejo. Y debutamos en el Rally Sur del Condado, no me acuerdo qué edición era, pues que era el 2005, con el copiloto que voy a correr con el Fiesta, que es Jesús Rodríguez. La verdad yo no sé, ya me da igual lo que montarme, lo importante es poder correr. Y surgió la posibilidad a través de dos patrocinadores y hablamos con Roberto Méndez para alquilar un Ford Fiesta, el motor 1000, con turbo. La sensación cuando estaba haciendo fotos es que era un coche que me gustaba, que se miraba que traccionaba, aunque es un coche de tres cilindros, que la gente, claro, dice un coche de tres cilindros de 1000 centímetros cúbicos, es un poco así inusual en unos rallies, ¿no? Pero parece que la tecnología siempre va para adelante, no para atrás. Mi sueño es ir lo más rápido posible y acabar siempre lo más arriba posible y no tener accidentes y acabar rallies. As copas, no volante da Federación Galega, as cousas volven a estar do máis apertadas porque o agardado duelo entre Álvaro Méndez e Dani Castro neste sur do condado estaba sendo moi intenso. Iso sí, a sorte non estivo co líder ata esta proba, Castro sufría a rotura dun palier e abandonaba. Álvaro Méndez levaba a vitoria, mantendo o ritmo o que xa nos ten acostumados.
A mañá, a verdade, bueno, estábamos pasando moi ben, e o segundo, unha dele, unha miña, e a tarde por Montía, pero bueno, lástima, rompeu un palier, bueno, as carreiras son así, pois pues, tocou el, pero bueno, moi contento de estar aquí, sobre todo no final, xa para nós era moito, ganando moito mellor. Álvaro Pérez e Javier Estevez completaban un podio no volante Copa na que se rexistrou un gran número de baixas, 8 nada menos, por 5 equipos que acadaron o parque pechado final. No trofeo Pirelli AMF, Adrián Gil, o sólido líder desta Copa, non podía rematar a prova por problemas coa caixa de velocidades, así que a oportunidade era única para outros equipos con ansias de vitoria. Así, Pablo Moledo, a caza de Gil durante a matinal, faríase coa ansiada vitoria, mal e algún momento de tensión, como a este. No remate, só 12 segundos o separaron a Moledo de Heriberto Atán. Rubén López, terceiro clasificado, faría xa a máis de un minuto do líder. Máis apertadas estiveron as cousas na Copa Seguro por Días. Só 3 segundos separaron a primeiro e segundo clasificado Borja Cuña e Iago Gabeiras, líder durante prácticamente todo o rally e que perdía ese posto no último momento. Agustín Muñiz, terceiro, remataba a máis de 2 minutos do gañador. Pola súa banda, na Copa Recalvi, moitas foron as baixas e só 2 os equipos que deron rematado. Vitoria para Iván Cid, piloto que a sorte non lle acompañou ao todo momento no campeonato. Marcelo Conchado foi segundo, aínda que con moitos minutos perdidos. Completado o sempre duro Rally Sur do Condado, o Campeonato Galego de Rallys toma as súas merecidas vacacións de verán. O certame, inicialmente, retomará a súa actividade no mes de setembro. Golpes, sustos, o deporte do motor ten moitos riscos. Os equipos participantes os minimizan con elevadas medidas de seguridade, o público actuando con conciencia á hora de situarse nas estradas. Queremos amosar o que acontece en distintos escenarios que se saen do normal nunha prova automobilística, pero que non por puntuais deixan de acontecer. Para iso, desplazámonos ata o circuito da Pastoriza, onde a xente da Escola PTC conta co persoal e os medios axeitados para realizar estas manobras. Primeira situación, unha curva das que gustan visitar, tipo paella, non moi pechada, en a que o vehículo chega a uns 100 km por hora ao punto de freada, entrando no vértice da curva a uns 60 km por hora. Dende este punto e ata as cintas de balizamento do exterior, hai máis de 20 metros de distancia. Esa será a nosa referencia. E agora cambiamos as circunstancias. Que pasaría se chegado ao mesmo punto e a mesma velocidade o piloto queda sen freos por rotura, avaría ou excesiva temperatura no líquido? Evidentemente, el espacio que tenía para resolver el problema era mínimo, no había freno, no había más que el volante para intentar resolverlo y bueno, pues ya viste lo que pasó. Vamos. Avanzamos igual, no sé, 30 o 40 metros más de lo que era el vértice de la curva a bandazos hasta que el coche paró donde paró. Un coche a 100 km por hora, aproximadamente un segundo, avanza creo que son en torno a 27,7 metros de carretera. Estaba más o menos retranqueada la cinta unos 30 metros respecto al vértice de la curva y es que en un segundo ya tienes el coche encima. Cambiamos de emprazamento, un cruce pechado o horquilla na que o vehículo chega a 90 km por hora, reduce, tira do freo de man e traza a curva a uns 30 km por hora. Entonces, hay muchas veces en las que un piloto, aunque crea tener todo bajo control, puede perder
momentáneamente el control del vehículo, sobre todo por el tema de las manos. Cuando metes primera y aceleras contra volante, si te escapa el volante de las manos, aunque esté relativamente despacio el coche, circulando, te sales muy pronto hacia el exterior. O público también le gustan las zonas rápidas. Ponemos un ejemplo: curvas enlazadas con cambios de apoyo, donde el vehículo aborda primero giro aproximadamente a 120 km por hora. Eso ya desequilibra los pesos bastante hacia el lado exterior de la curva. Luego hay un cambio muy seguido de apoyo al lado contrario. Ya el cambio de pesos es más brutal. Y ahí lo que quisimos simular es simplemente si se va un coche o si se empieza a derrapar un coche y a perder el control a esas velocidades, hasta dónde puede llegar el vehículo descontrolado. Tranquilamente habremos recorrido unos 60 o 70 metros descontrolados, tanto hacia la izquierda como hacia la derecha, que puede pasar perfectamente hacia los dos lados, y evidentemente es una situación muy peligrosa. Cuarta e última situación que proponemos, una das que puede ser a más habitual en los rallies galegos. ¿Qué pasa cuando tú crees tener todo bajo control y quieres iniciar un giro? Pues llegas un pelín descontrolado, o te abres más de la cuenta y no calculas bien y pisas ligeramente la zona sucia exterior. Ya se descontrola el coche. Y a partir de ahí, mucha gente dice el coche se dispara y corre más, no corre más. Tu cerebro pensaba que iba a frenar en un sitio y lo que sucede es que esa referencia al pisar la zona sucia desaparece. Concluyendo, los rallies, un más un, no siempre son dos, y aunque nos puede parecer evidente, no siempre así. A física no comportamiento dos vehículos es más compleja do que pensamos. Lo que hay que recomendar a la gente encarecidamente y repetíslo una y otra vez hasta la saciedad es que no nos podemos poner ni al borde de la carretera ni cerca de la trayectoria lógica de los coches, pero tampoco creernos que la que no es tan lógica es segura. Cuanto más elevados, mejor. Cuanto más alejados de la carretera, mejor. A partir de aquí, ti tomas la decisión de escoger dónde situarte.